¿Qué pasa? Bueno, nuevo vídeo en el canal. Hoy os traigo uno de esos vídeos que tanto os gustan. Hoy os traigo un tutorial. ¿Os acordáis de este acuario? Bueno, pues este es el acuario de mi buen amigo Diego, en el cual ya enseñamos en el canal el overflow que se hizo Diego casero, ¿no? Tan chulo. En este caso, mi buen amigo Diego nos va a explicar cómo hacer un roller o roller mat, que decimos a veces, para nuestro Zoom, totalmente casero, de principio a fin, y encima funciona maravillosamente. Tengo aquí a Diego y bueno, Manolo, que sabéis que, míralo, que no se pierde una, y cuando hay tutorial, manualidades, pues Manolo quiere estar ahí viendo in situ cómo se ha hecho y bueno, para coger ideas, que a él siempre le gusta darle caña también. Vamos con Diego, que nos lo explique exactamente cómo fabricó este roller mat, y bueno, sabemos que todo el mundo a lo mejor no está a la mano para fabricarlo, pero bueno, el que se atreva, que le dé caña. Vamos con Diego. Bueno, Diego, vamos al lío. Bueno, buenos días primero. Hola, buenos días. Hola. El gran Diego del Overflow, y hoy tenemos el roller, ¿vale? Eres una persona inquieta, como digo yo, que siempre te gusta estar fabricándote cositas, y en este caso, como hemos enseñado antes con imágenes, con musiquita, tenemos aquí un roller. Pues nada, Diego, estamos expectantes. Paso a paso, intenta explicarnos cómo lo fabricaste, todas las piezas. Sí, no, la idea surgió de un vídeo que vi, que grabaste, de Disco Al Low, de un roller que... Sí, de Víctor. De Víctor, y claro, pues yo digo, pues yo quiero una cosa así. ¿Qué pasa? El problema, claro, es que el precio se sube por las nubes. Y luego aparte, pues yo digo, pues yo aquí lo quiero acoplar a mi Zoom, porque tiene unas peculiaridades que a lo mejor pues no quería quitar la primera etapa, no quería quitar también los... ¿El K1? El K1, y claro, pues tenía que adaptarlo a mi Zoom, a lo que yo quería. Sí, entonces la opción es pues hacerlo este sistema, como lo he hecho. Y nada, el metraquilato tenía unos trozos. Primero, pero, que nada, digo, ¿cómo lo diseñas? ¿Cómo empiezas? Es decir, ¿te haces un plano, un croquis? Sí, un croquis más o menos. Claro, mido las medidas, la distancia, para que todo me encaje. El sistema que yo quería y el que mejor me encajará aquí. Entonces, claro, tenía unos trozos de metraquilato y pues midiendo y eso, estuve pensando y digo, pues nada, este es el mejor sistema que me viene a mí para aquí. Porque como tú ves aquí también, luego, el cristal este es más bajo que el frontal, y claro, tenía que adaptar también para que me encajara. Diferentes alturas y todo. Vale, entonces empezaste, digamos, cortando lo que son los metacrilatos laterales. Exacto. Como estábamos explicando. Exacto. La diferencia es que en este caso tú lo has acoplado a estos dos vidrios para... Exacto. Que esté en la parte superior y justo en la entrada del agua. Exacto. ¿Vale? Ya vaya directamente. Y no esté como muchos roller que están, digamos... Exacto. Dentro de la etapa. Y con otra salvedad, que claro, también tienes que tener para que te entre. ¿Sabes? La distancia, tienes que coger bien la distancia para que te entre y luego aparte te encaje aquí. O sea que esto viene al milímetro, esto sale al milímetro, para afuera. Vale. Diseñamos lo que son los laterales. Exacto. ¿Vale? El tema de, por ejemplo, lo que son los ejes... Los ejes. Que tiene la rotación. Sí, nada, esto... Si te digo de que este vas a reír, de una boda, de los tapones para tapar los tacones, vale, de las mujeres. Los cogí en una boda y digo, pues esto me puede servir. O sea que...
me lo llevé y lo he acoplado aquí. Lo que es el tubo del eje son de tubería, de esta nueva de PVC. ¿Qué hay? Vale, lo que son los tubos, vale, es PVC. Exacto, sí, sí. Luego el diseño, claro, por el tipo de entrada que tengo, pues está diseñado así. Y creo que la mejor manera es esta manera. Tenerla abierta así y luego... Ay. Sí, sí, dime. Aquí debajo, lo que le he puesto yo es una rejilla, porque con el peso... Claro, haría panza. Haría panza tela. Y entonces, claro, el motor trabajaría el doble. Entonces, con esto, lo que supone es que siempre esté... Hace una base, estable, hace una base para, digamos, lo que es la... Exacto. El filtro, ¿no? Exacto. Luego el filtro papel aquí lleva una guía, que el filtro papel va metido entre la guía. O sea, vale, para que no se salga. Para que no se salga. Entonces recto. Es una guía para que vaya siempre recto, exacto. Aunque con la fuerza que tiene, ya él solo lo va tensando. Pero bueno, no viene mal, porque con el peso ya sabes tú, como si hay mucha suciedad, se hundiría un poco, entonces se doblaría. Entonces por aquí, por el lateral, hay algunos roles, de hecho también, de las casas y todo, que por aquí se filtra, llega a filtrarse, claro, agua. No, y no llega a pasar realmente por no llega, el... No llega a ser estanco todo el agua. En muchos roles les pasa eso. Yo lo observé y digo, pues nada, aquí tiene que ser justo. Para la gente que a lo mejor todavía no tenga claro lo que es un roller, Diego, hay que decir que bueno, el roller se trata de un artilugio en el cual la bajada del agua que viene del acuario es filtrada por este rollo de filtro, ¿vale? Y que tal cual se va saturando de suciedad el papel, lo va enrollando el sucio y vuelve a poner nuevo, gracias a que al saturarse sube el nivel del agua y con esta boya activa el motor que enrolla la parte sucia, digamos, ¿no? Aquí tenéis la boya. Para que veáis el efecto, Diego lo tiene un poquito suelto y ahora veréis cómo el motor sube, sube. Empieza a dar vueltas. Así. ¿Veis? ¿Qué revoluciones tiene, Diego, el motor? Este tiene 2,5 revoluciones por minuto, pero entre 2,5 y 5 revoluciones por minuto es lo ideal para que no sea tan agresivo el movimiento, porque claro, si no gastaría mucho rollo. Hay que tener en cuenta que una vez pasa el rollo, si pasara muy rápido, gastaría más papel. Exacto. Lo que hay que intentar es que pase lo suficientemente lento para que él se vaya el agua y entonces frene. Que aproveche al máximo el papel. Exacto, se aprovecha al máximo. El papel es caro. Me gustaría que me explicases un poquito, porque al final estamos diciendo que es todo casero, lo has fabricado totalmente tú. Sí, sí. Vale, ya sabemos que es, bueno, los laterales es metacrilato que tú has cortado y has diseñado, los ejes es PVC con los tapones de... Invitamos a la gente a que robe los tapones en las bodas, de los tacones de las mujeres, ¿vale? Pero bueno, tenemos aquí, como dices, la boya, que es la que hace que active el motor, y tenemos, lógicamente, el motor que enrolla el fieltro. Cuéntanos un poquito, Diego, de dónde has ido encontrando estos materiales. Nada, online, ir buscando por online, que en muchas páginas que todo el mundo sabe cuáles son. Que sale muy, muy económico, y ¿no? Salen muy económicos, sí. El gasto, de hecho, es muy económico. Te lo preguntamos antes Manolo y yo, todavía no has hecho un poco el cálculo, que estaría bien saberlo, de lo que... sin contar lógicamente la mano de obra, porque al claro. final eso siempre encarecería, ¿qué podría llegar a costar el material de este roller? Pues no sé, yo supongo que entre el motor y lo que es el rollo, el PVC, todo eso, la boya... No sé, eso, el PVC es que no... Claro, el PVC en este caso yo lo tenía, pero yo creo que entre 30 o 40 euros o por ahí, yo creo que lo tendrías, ¿no, Manolo? El metraquilato. El metraquilato está aproximadamente unos 150 euros al metro cuadrado. Por eso, y aquí son 20 por... No sé, son de 5, sí, pues eso. Yo creo que entre 50 y 60 euros estaría todo. Te podemos encargar unos poquitos, ¿no, Manolo y yo? Pues sí. Vale, Diego, mira, me estás comentando sí. la boya... Sí. Vale, ¿cómo que buscamos la boya en internet? Son boyas para
los pone, se busca para autorrelleno, boyas autorrelleno y ya te salen, te salen varios modelos. Claro, yo he adaptado esta, pero hay muchos modelos. Hay unos que se accionan de una manera, esta se acciona así, pero bueno, lo interesante de esta boya es que estas boyas trabajan al revés, o sea, cuando baja, cuando llega abajo, se activan, pero esta tiene la peculiaridad que invirtiéndole lo que es el flotador, es al revés, o sea, entonces trabaja esto, al revés. ¿Ese cambio cuando lo has hecho tú, Diego? Sí, sí, eso lleva una pestañita ahí y ya ella sola, a ver si lo puedo... Claro, normalmente está hecho para que cuando baje el nivel del agua se active al bajar la boya. Exacto. Y en este caso, como lo que queremos es al revés, que cuando se sature el papel, la boya suba el nivel del agua, se active, es al revés, ¿no? Es esta boya, tú le quitas la pestaña esta y esta boya normalmente viene al revés. Tú la inviertes, la pones al revés, la inviertes y hace el trabajo al revés, ¿ves? Es como ahora, pero yo sí... Claro, subiría el nivel del agua, dale, y se activaría el rollo. Ahora, si quieres, las boyas vienen de esta manera. Yo ahora la quito, le quito la pestaña, ¿ves? Pero simplemente cambiamos el flotadorcito, digamos, exacto, ¿no? Lo que flotador, es la boya. El imán. Eso lleva un imán dentro. Con la mano está. ¿Ves? Ahora se activaría al revés. Ahora se activa al revés. Normalmente vienen así. Como son para autorrelleno. Y cuando sube el nivel, para. Pero en este caso. Claro, lo que queremos es. Necesitas al revés. Claro. Que fijaros, la gente que estáis viendo el vídeo, con esto de la prueba que está haciendo Diego, fijaros que tenemos aquí el papel todo sucio. Y ya hemos ido activando el rollo. Y ahora está poniendo papel limpio. ¿Qué hace? Que automáticamente la bajada de agua sea mucho mayor. Ahora empieza a filtrar. Cuando se vuelva a saturar de suciedad, de materia orgánica, todo lo que es el fieltro, enrollará y vuelve a suministrar papel nuevo. Estos sistemas de filtración son muy buenos porque lo que hacen, lo que evitan es, incluso para los bordes, parásitos y todo microorganismos se quedan en el papel. Es un papel suficientemente denso para retener la mayoría de las partículas y dejar pasar el agua. Va muy bien, no se ensucia los sub. Estamos viéndolo, Manolo, lo limpia que está el agua, ¿verdad? El sistema biológico actúa mucho mejor sobre las bacterias, actúa mucho mejor sobre el nitrito para transformarlo en nitrato, lo que hace es retener toda la materia orgánica, hojitas, incluso huevos de parásitos, incluso huevos, caracoles, pequeños caracoles y demás, todo eso lo va reteniendo en el papel. Claro, esto ya es, digamos, el primer paso sería ideal que todos lo tuviésemos para luego tener el zoom. Es como si tuviésemos a alguien encargado de cambiarnos el perlón primero cada 15 o 20 minutos. Claro, además yo tengo entendido, Manolo, que incluso hasta parásitos de agallas puede ser que ayuda. Lo hemos escuchado huevo, siempre, ¿verdad? Datilfirus, es muy denso el papel ese y no deja pasar parásitos. Un inciso, para el que quiera tener alguna duda, el papel aquí ya está seco. ¿Vale? El papel aquí ya está seco. Entonces, claro, no hay. Para alguno que tenga duda, no, es que el papel está mojado y puede caer. Sí, puede chorrear algo. Puede chorrear, no sea nada. El papel aquí, si lo ves, está ya. Está seco. Está seco. No gotea nada ni nada. Si este Rolex estuviese conectado a una batería grande de acuarios donde sucediese mucho, aquí se le puede poner un depósito. Claro. Para el efecto de que no cotease nada sobre esto, ¿de acuerdo? Pero para un acuario solo va sobrado. Además tiene un tamaño suficientemente grande y una de las cosas más importantes dentro del diseño de Diego es que no está sumergido. Claro, lo que estábamos comentando al principio. Va soportado sobre laterales y todo este trozo puede ser, pues eso, a uno más biológico o incluso esponjas. Estamos aprovechando la misma etapa tal cual estaba en el zoom. Y Diego lo ha adaptado perfectamente a las medidas de la anchura que tiene en la primera etapa. Una de las cosas importantes que ha hecho Diego con su Rolex Max o su diseño es adaptar
los originales, los que hay en el mercado, a sus necesidades en concreto. ¿No creéis que es tan fácil el calcular diseños, tamaños, proporciones a estos aparatos? Y está muy, 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 muy logrado. ¿Que puede ser más fino? Sí, sí, pero hay que tener en cuenta que las limitaciones que tiene Diego a la hora de trabajar el metraquileto están ahí, pero aún así está muy, 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 muy logrado. Ha hecho las curvas, no lo ha hecho recto, sino que ha hecho las curvas para que no se quede, para que todo vaya más fluido, ¿vale? ¿Veis? Está todo curvado, que no es nada fácil hacerlo, ¿vale? Y está muy, 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 muy logrado. Está para muy bien. Para ser una cosa casera, claro, no es industrial. Claro, claro, está muy bien, funciona perfecto. Funciona de luego, bien. Seguro que si Diego hiciese un segundo, que puede ser el tuyo, Manolo, o el mío, Diego, seguro que lo refinaría un poquito más. Hombre, claro. Le pondría a un poco más de cariño, ¿no? Hombre, claro. Ya el primero siempre sabes que... Luego ya los detalles los vas puliendo y este y lo otro, pues a lo mejor dices, pues mira, esto lo haría así. O cualquier cosita yo lo haría de otra manera, o, claro, ¿sabes? Y luego estabas comentándome que para ti era importante que hiciste diferente prueba de enrollado del fieltro y que enrolle de manera de que la parte superior, que es donde más suciedad o materia orgánica se almacena, claro, se enrolla sobre sí misma. Y así, aunque hemos visto que está seco y no gotea, sí que puede caer alguna partícula. Exacto. En un momento dado. Oye, que no está de más. No está de más, que así es todo mucho más perfecto, ¿no? Exacto. Luego también el sistema de seguridad que tiene. Ah, bueno, lo hemos dicho, es verdad. En caso de que por cualquier cosa, el rollo... Fallo siempre... Cuando es algo mecánico, digo, algo puede fallar. Exacto. Pues esto es un sistema de seguridad, ¿vale? O sea, que separa el rollo y a lo mejor te... Que siempre pasa lo mismo, te pilla cuando estás en casa, cuando se acaba el rollo. Claro. Es que siempre pasa lo mismo. Pues entonces, claro, el nivel subiría, pero ya aquí, ya claro, bajaría otra vez. Claro, es que no, parece que sea todo parte de la misma tubería de entrada de agua. No tiene nada que ver, esto simplemente es una perforación con un codo. De seguridad. Este tubo de bajada, que si, por lo que fuese como dice Diego, se saturase o se acabase el rollo, empieza a subir el nivel, antes de que desborde, pues desbordaría. Y vuelve al zoom. Exacto, y no habría ningún problema. No funcionaría el roller, pero funcionaría todo exactamente igual. O sea, como si cayera directa del acuario. Ya lo dijo Mendel, todo lo que puede fallar, tarde o temprano, falla. Sí, por eso. Bueno, Diego, una maravilla, ¿no? Ya está todo. Humanitas o humanita, porque hay que decir que Diego está prejubilado, ¿se puede decir eso? Sí. Porque está fastidiado de un accidente en la mano. Es decir, todo lo que os está explicando y que os explicó del overflow, lo hace con una mano, prácticamente. Así que aunque falte algo de finura, Manolo, que ahora lo tengo detrás de la cámara, pues bueno, se le perdona. El nuestro lo haces un poquito mejor, pero a ti se te perdona. Hombre, claro. Bueno... Muchas gracias, Diego, tío. Muy chulo, eres un currante, ¿vale? A vosotros espero que os haya gustado el vídeo, tutorial, que podamos aprender cosas nuevas y, bueno, a saber hacernos nosotros también nuestros propios aparatijos, ¿no? Exacto. Que, de hecho, fijaros, Diego, que dice, mira, Alan, peristáltica casera, ¿qué os parece? Hacemos otro vídeo de cómo fabricar una peristáltica casera ahí, ¿eh? Con su potenciómetro y tal. Es un manita. O tiene casi que una, pobre, pues es un marito. Pero bueno, si os apetece, lo ponéis en comentarios y volvemos a casa Diego, aquí a Buñol, ¿eh? Vale. ¿Y hacemos otro vídeo o qué? Vale. ¿Y si quieres una cama? No, una cama no, yo duermo la mía. Pero un almuerzo sí que va, ¿no? Eso le encanta. Eso está descontado. Bueno, chicos, Diego de Buñol, un máquina. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en próximos. ¡Sed buenos! Venga. Hasta luego, Manolo.